decía que vamos a tratar de ser lo más puntuales posible. Vamos a tratar de empezar ya. Como sabéis, algunos de los que ya estuvisteis aquí, si no ahora lo recuerdo, este proceso se inicia el día 17 de junio, cuando hicimos una asamblea informativa sobre lo que era pues el proceso general de Ahora en Común que se estaba abriendo a nivel del Estado. Por cierto, decir que desde ese día hasta hoy, bueno, pues se han unido ya una serie de grupos, ya hay 12 grupos formados en distintas autonomías y la información, bueno, la podéis seguir en Cuarto Poder, y la hemos subido también en la Facebook de aquí de Ahora en Cantabria. Bien, como decía, desde esa asamblea del 17 de julio, que era meramente informativa, se quedó en crear un grupo en el que se apuntaron diferentes personas, y ese grupo hemos tenido dos reuniones. Una de ellas se celebró el día 20 de julio, en la que estuvimos discutiendo un poco pues, del contenido del manifiesto identitario de Ahora en Común Cantabria, y después otra el día 27 de julio, en la que ya dimos forma a ese manifiesto y también a los principios organizativos, que un poco son lo que tenemos que crear hoy aquí. Bueno, de ese grupo también se decidió la mesa que un poco iba a llevar esta asamblea, que somos las dos personas que estamos aquí, Manuel Corbera por una parte y Pedro Abascal, y se decidió también, bueno, pues una serie de pautas en relación a cómo se debería llevar la asamblea. Inicialmente os pedimos a todos que tratéis de ser breves en las intervenciones cuando toque hacer esas intervenciones. Vamos a establecer un tiempo máximo de 3 minutos. También os pedimos que no haya reiteraciones, es decir, que sean intervenciones que aporten algo nuevo sobre las anteriores y que no haya, sobre todo, bueno, debates personales, debates entre personas, sino que se trate de aportar para el conjunto de la asamblea. Bueno, también se decidió finalmente en esa reunión del grupo una propuesta de orden del día que voy a señalar ahora. En primer lugar sería precisamente la presentación de ese orden del día y entonces discutir si es necesario incorporar algún nuevo punto o os parece que es necesario retirar alguno. En segundo lugar, la presentación de la propuesta del manifiesto identitario y para que tomemos una decisión aquí sobre si aprobamos ese manifiesto o si veis que hay que hacerle correcciones, hay que llevarle de nuevo a una reelaboración. En tercer lugar, la propuesta de principios organizativos, también se trataría de validarlos o de aportar lo que sea por parte de la Asamblea para finalmente acabar votando los que nos van a regir, los que vamos a utilizar. En cuarto lugar, si aprobamos esos principios organizativos, la elección de los grupos que son funcionales, bueno, cuando hablemos de estos principios organizativos ya veréis a lo que me refiero, simplemente sí vamos a crear ya unos grupos, los grupos de coordinación y de comunicación. Finalmente, si el grupo de comunicación propone los portavoces iniciales, es decir, los portavoces, como ya veréis, planteamos que no sean permanentes, entonces los iniciales, los que van a durar pues, seguramente pues, esta primera fase, ¿no? Posiblemente en agosto y quizás algo de septiembre. Y finalmente, bueno, la presentación de la Asamblea, en caso de que salga, la presentación pública de la Asamblea, es decir, nos propondríamos hacer una rueda de prensa, y entonces, bueno, pues de qué manera hacemos o vamos a esa rueda de prensa. Y yo creo que al final habrá que decidir pues, cuándo hacemos la próxima asamblea y también habrá que decidir un poco las pautas o si existen algunas cuestiones de orden del día que deberíamos tomar. Para ese orden del día, si no aparece ningún punto, yo tengo una propuesta de tiempos máximos para tratar de ajustarnos a un máximo de 1 hora y media, que me parece que ya está bien para una asamblea. Entonces os lo digo, para la presentación del orden del día 5 minutos, seguramente nos sobra mucho tiempo en ese caso. La presentación del manifiesto y discusión un poco del contenido, 20 minutos. Para la presentación de los principios organizativos, 30 minutos.
para la cuestión de la elección, vamos, o la designación de los grupos operativos, coordinación y comunicación, 20 minutos. Para la propuesta de portavoces, en caso de que se haga, 10 minutos, y para lo que sería la presentación de la rueda de prensa, unos 5 minutos. Son tiempos indicativos y que intentaríamos que fueran máximos, es decir, que trataríamos un poco de que algunos de estos puntos pues fueran, desde luego, más breves. Entonces, sin más, creo que podemos pasar al orden del día. El primero de esos puntos del orden del día, precisamente sobre la propuesta, esta propuesta que os acabo de hacer de orden del día, si alguien quiere introducir nuevos puntos o quitar alguno, lo que sea, pues que lo plantee ahora, y si no, pasamos a otro, al siguiente. Sí. Creo que en el punto este de principios organizativos habíamos acordado el lunes que también uno de los principios organizativos era el tema de extensión y territorio. En el tema organizativo sí que está, pero en el orden del día no está. Yo te puedo contestar lo que yo pienso, no sé si es... Es decir, según se planteó, entiendo yo, según se planteó, cuando se hizo esa cuestión de los grupos territoriales y de extensión, se planteó fundamentalmente cuando estábamos discutiendo el tema de principios organizativos, por tanto se ha metido ahí, sí, sí. No en el orden del día, porque no entendíamos que fuera un punto de orden del día, pero es lo que yo pienso, vamos, como lo entendí yo, no hay... Digamos que dentro de lo que son los principios organizativos es donde podemos tocar. Sí, porque es que entiendo que como grupos operativos, un grupo operativo es el de extensión y territorio. No está bien, porque estamos diciendo que estaría incluido en el punto de los principios organizativos. ¿Cómo ahí está la estructura que se debata en ese punto? Que se debata ahí. Vale, vale. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues pasamos a este. Perdón, solo una pregunta. Es que me extraña que no se haya hecho llegar el documento a las personas que hemos aportado el otro día, porque claro, venir a debatir y tratar de aprobar un documento aquí, de la extensión que sea, que lo ignoro, porque obviamente no le conozco el documento, me parece un poco... Sí, estaba hablando nada más. Es decir, que no conozco el contenido del documento y me parece que lo lógico es, puesto que se ha dado los correos, que por lo menos las personas que estuvimos en la reunión previa hubiéramos recibido esa documentación. Venir a debatir sobre la marcha un documento y sobre todo con la intención de aprobarle o no, me parece muy duro, o sea, me parece un poco extraño. Yo lo que sí os pediría a todos, y creo que nos tenemos que pedir todos, un esfuerzo de positivismo, ¿no? Entonces, las personas que han trabajado han hecho todo lo que han podido, todo lo que han sabido, y a partir de ahí seguimos trabajando. Entonces, yo os pediría, insisto, positivismo. Si hemos caído en un error, seguro que habremos caído en uno o en 14 errores, pues bueno, aquí estamos para moverlos y para hacer todo lo que sea necesario, pero vamos, por favor, críticas positivas. No vamos a entrar en discusiones, pero de cualquier manera cada uno tiene una opinión. Vamos a ver. No creo que no merezca ninguna valoración sobre intentar responderla. Hasta donde yo sé, como parte del grupo de trabajo. Hasta donde yo sé que forma parte del grupo de trabajo, y se han mandado los correos, desde luego, a toda la gente que estábamos en los grupos de trabajo, y yo pues, creía, que yo lo he recibido, una serie de gente también sé que lo ha recibido, que no estaba en los grupos de trabajo, que se había mandado, se había rebotado a todos los correos. No sé si Cholo me está escuchando. Simplemente, es decir, eso es lo que sé. En cualquier caso, si nos han caído correos, también puede ser perfectamente, porque se metieron todos, lo que tenemos que hacer es rebotarlo mejor. Aquí vamos a pasar al final de hoy, otra vez, lógicamente,
los papeles para que todo el mundo que quiera apuntarse, que no esté apuntado, apunte su correo, apunte lógicamente su contacto. En principio, hasta donde yo recuerdo, dice que se adoptó todo el mundo. A ver, los documentos los han enviado a todo el mundo porque básicamente terminaron ayer. Y es un error, y ya está, yo creo que es admitido y punto. Solo decía ahora que yo le decía, te ha faltado la propuesta. Es la propuesta que hacía, que creo que la mesa la puede tomar nota y simplemente se somete, es aplazar la aprobación. Simplemente que se informe del. Digo, estoy haciendo la propuesta de Cholo, como estaba un poco chelado yo. Simplemente que se lea aquí lo que se quiera, se mande por correo a todo el mundo, hay una lista de correo para quien no esté apuntado, cuando se salga aquí se manda y se monta un sistema de, no sé, decimos un sistema de aprobación. ¿Esa es la propuesta, Cholo? ¿Está bien? ¿Sería la propuesta? Sí, sí, sí. Vale. Ese otro micrófono, hay dos. ¿Tienes? ¿Me ayudas? A ver, una cuestión. Los documentos se han acabado de elaborar ayer prácticamente. Es decir, solamente el grupo de trabajo los ha estado trabajando. Son aproximadamente unas 20 personas. Los documentos se mueven dentro de los parámetros de los estatales. Es decir, tampoco tenemos que hacer grandes, profundas reflexiones. O sea, que en un momento determinado podemos leerlos tranquilamente, ver si los podemos aprobar, porque no se dicen muchas cosas fuera de ninguna cosa diferente, son casi dos folios, uno el manifiesto y otro los principios organizativos, y vemos que yo creo que los podemos aprobar perfectamente. Si vemos que efectivamente hay mucha discusión, pues igual lo aplazamos, pero desde luego es que no se dice nada diferente de las cosas generales que se están planteando en otros ámbitos. Regalarlo de mar con una propuesta muy concreta, es decir, abordamos el debate que yo creo que es necesario y enriquecedor de los papeles que hay, que efectivamente son breves, y sobre la marcha y sin necesidad de ningún tipo de, creo, de repetir nada, sino, es suficiente con esto, nos parece suficiente, con que haya un grupo mínimamente significativo de gente, aunque no sea mayoritario, que no lo considere suficiente, es decir, nos damos otra vuelta. Yo no le veo tampoco mayor historia. Es decir, yo continuaría, yo creo que del debate y de la lectura y demás saldrán cosas. ¿Os parece que lea el? Entramos a leer el documento. Sí, 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 para hablar sobre algo. Es algo que hemos unido, ¿no? Bueno, pues leo el. ¿Sí? Leo entonces el manifiesto que se elaboró en el grupo. Ahora con un Cantabria, un llamamiento a la confluencia. Vivimos tiempos de cambios. Se ha presentado ante nosotras y nosotros la posibilidad de devolver a las instituciones a la gente. Si aprendemos de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas y seguimos el ejemplo de las candidaturas de Unidad Popular que ya han alcanzado este objetivo. Ahora en Común Cantabria está constituida por gente diversa que acepta la pluralidad, la diversidad, pues creemos que las diferencias y el debate siempre enriquecen. Huimos de la falsa uniformidad de los partidos del sistema con la que se engaña a la población que ha llenado una y otra vez las calles de dignidad en la lucha por los derechos. Con esa dignidad como principio, ha llegado el momento de desbordar las instituciones, desbordarlas otorgando el protagonismo político a la ciudadanía, desbordarlas creando espacios de confluencia donde personas, movimientos y organizaciones puedan sentirse cómodas y útiles en el plano de igualdad, concentrándose en lo que las une y asumiendo sus diferencias, desbordarlas construyendo una marea ciudadana por la unidad capaz de continuar con la senda de cambio iniciada por Ahora Madrid, Barcelona en Común, Marea Auténtica, Ferrol en Común,
Atlántica, perdón, Ferrol en Común y Compostela Abierta, entre otros ejemplos. Desbordar elaborando un programa con la participación directa y activa de la ciudadanía que refleje el sentido común imperante, apostando por la necesidad de recuperar la soberanía, de regenerar y profundizar la democracia, de restituir la decencia y la transparencia, de defender la universalidad de la educación, la sanidad, la alimentación, la vivienda y el trabajo, y de establecer la dignidad, la igualdad, la sostenibilidad, la participación y la justicia como metas alcanzables. Nos proponemos desbordar las instituciones construyendo una candidatura ciudadana unitaria, organizada desde abajo, capaz de ganar las elecciones generales primero y los comicios autonómicos y municipales después, e inaugurar así la era de gobierno de las personas, por las personas y para las personas. Sabemos que el camino será largo y difícil y que no acabará tras las próximas elecciones. Por ello, ahora en Común Cantabria pretende ser además un espacio de confluencia de personas, movimientos, colectivos para la gestación de una nueva cultura, una nueva ética y una nueva política, basada en la solidaridad, la redistribución, la comunidad y la participación. Ahora en Común Cantabria sí se puede. Ese es el manifiesto que se ha planteado. Como yo creo que, como decía antes Marc, no se sale demasiado de lo que es el manifiesto general. Hemos querido aportar algunas cuestiones que tienen más que ver con nuestra propia identidad, que era ir un poco más allá también de lo que era el propio manifiesto electoral de Ahora en Común. Una cuestión, hay dos personas voluntarias para ayudar con los micrófonos, digo porque a mí me gusta lo de azafato, pero tampoco me pasa nada. No, hay que encender. Eso es imposible. Así. Vamos a ver, simplemente el proceso de elaboración del manifiesto ha sido desde luego interesante, ha supuesto un debate, bueno, que yo creo que ha recogido diferentes cosas, y dentro de lo que habéis escuchado y los que habéis tenido la oportunidad de leerlo, haberlo leído, lo único que pretende este manifiesto es ser un mínimo común denominador en el cual, a partir del cual podamos construir, podamos juntar a mucha más gente en torno a esos mínimos para ir a lo que realmente consideramos que es posible hacer, que es lo que nos une aquí, es decir, hacer una propuesta absolutamente razonable, absolutamente unitaria, para, en el marco de lo que ya afortunadamente está inventado y ha salido bien, que han sido las candidaturas municipales de Unidad Popular, pues en ese marco y con las dificultades de construcción que una candidatura de esas características tiene, como las tuvieron las de Madrid, Barcelona, otras, en ese marco, a partir de ahí, con todo lo que nos une y que no necesita una gran cantidad de debate en cuanto al matiz, al menos no ahora, avanzar. Es decir, avanzar hacia propuestas inclusivas que puedan generar algo que permita presentar una candidatura que podrá tener la chance, el resultado que pueda tener, pero que al menos pueda ser vista, la podamos ver y pueda ser defendida como un esfuerzo realmente unitario, y que quien no quiera ir en ese camino, legítimamente, con todos sus motivos, al menos no pueda decir, también legítimamente, que eso rompe con cualquier propuesta de unidad. Esa es la idea. Buenas tardes. Simplemente quería hacer una matización sobre alguna palabra que se utiliza dentro del manifiesto. No creo que sea excesivamente relevante. Pero creo que es interesante. En el segundo párrafo, lo digo de memoria, cuando se habla de candidatura de Unidad Popular. A mí, por lo menos, me parece un error hablar de candidaturas de Unidad Popular. El compañero también ha utilizado esa misma frase, porque parece que da un poquito de juego al concepto, o por lo menos alguna idea que tiene alguna gente sobre el conjunto de siglas, etcétera, etcétera, etcétera. Más bien son
creo que sería más correcto hablar de candidaturas ciudadanas, candidaturas de confluencia, candidaturas abiertas, múltiples, pero para mí me parece un error incluir candidaturas de unidad popular. Gracias. Sí, no, simplemente decir que en la vorágine se planteó la primera reunión y convocatoria de este grupo de trabajo, de la asamblea previa al grupo de trabajo, y en el grupo de trabajo que estuvo en la cafetería Ópera se planteó hacer un primer manifiesto, digamos, introductorio, simplemente pues de modo tal que nosotros habíamos decidido en ese grupo de trabajo que se autoencomendó a hacer las labores previas, que trataríamos de plantear uno, simplemente pues para precisamente poder debatirlo. En ese sentido es un manifiesto en construcción. Sí estaría bien que, como has hecho tú, hubiera, si hay alguien que realmente tiene algo más que decir sobre ello, lo pudiera decir, pero lo importante de ello es que simplemente es como una especie de embrión para lo que va a venir más adelante. ¿Por qué? Porque simplemente ese grupo de trabajo se va a autodestruir a partir de lo que en esta asamblea se vaya conformando. Es decir, ahora mismo no... Lo que hay es lo que ha habido, pero lo que va a haber a partir de ahora es lo que va a seguir siendo. ¿Me entiendes? O sea, ese manifiesto, directamente, si hay que cepillárselo hoy, se cepillaría. Pero mientras tanto, es el que se puede utilizar en términos operativos, como ha dicho Puente, porque parece ser que en principio reúne un poquito todo ese primer punto de entrada, ¿no? En las posibilidades que tenemos, como la que tú has dicho. ¿Se me habrá oído o no? Al grupo de trabajo, agradeceros antes de que os autodestruyáis el trabajo que habéis hecho para que todas y todos dispongamos de este pequeño manifiesto. Y no me ha dado tiempo, así como a todos, me imagino, y a todas, a reflexionar mucho sobre él, pero si podéis hacerme un favor personal, es quitar la expresión sentido común. Primero porque es una cosa que... es un concepto muy variable dependiendo de las personas y de los grupos, y porque me recuerda algo que me pone los pelos de punta, que es que el señor Rajoy ganó las elecciones diciendo que iban a hacer las cosas con sentido común, iban a hacer lo que la gente quería que se hiciese, iban a hacer las cosas que había que hacer, iban a hacer con sentido común lo que la gente normal quiere, y en ello estamos. Entonces, si podemos nosotros no hablar del sentido común, sino de seguro pues que podemos colaborar, o sea, cuando tengamos el texto, pues promover una expresión, aun sabiendo lo que nos queréis decir, que evite esas palabras. Muchas gracias si lo conseguís, y no os autodestruyáis. Si queréis, se puede hacer una, pues creo que se puede hacer una cosa para tratar de estas correcciones, que son correcciones así muy puntuales. Si os parece, como se va a quedar en mandar, la otra vez no se ha mandado, ha sido un error, pero realmente este grupo como tal no tenía tampoco ni competencias ni tenía pues, como mandato el tener que mandar estos documentos, sino simplemente hacerlo. Bien, pero entonces, como a partir de ahora parece que los vamos a mandar, que se van a mandar tanto este como los principios organizativos, quizás lo que se puede dejar es el manifiesto aprobado en los términos generales de lo que es la idea, y con una serie de modificaciones que se pueden hacer a través de la contestación de esos correos, en cuestiones de ese estilo que se están planteando aquí, y en la próxima simplemente se plantearía el manifiesto con los tachones y digo, porque si son cuestiones tan puntuales, podemos tirarnos mucho tiempo aquí.
Bueno, yo creo que fuera parte de correcciones gramaticales y de esto, sería muy interesante cuando hablamos de candidaturas de Unidad Popular o como se quieran llamar, no referirnos a las de Madrid o Barcelona o las que sean. En Cantabria las hay. Las hay en Santander, las hay en Torrelavega, las hay en Laredo y tienen representación, y creo que sería interesante, siendo el manifiesto de Ahora en Común Cantabria, que se hiciese referencia a esas candidaturas de Unidad Popular. Yo solamente quería decir, ese debate que planteaba el compañero se tuvo en el grupo de trabajo. La referencia es a las candidaturas de confluencia, no simplemente candidaturas ciudadanas. Yo por eso no estoy muy de acuerdo en lo de candidaturas ciudadanas simplemente porque, pues, cualquier candidatura ciudadana. Las candidaturas de confluencia de Unidad Popular, que realmente han sido exitosas, no solamente han colocado un diputado, un concejal, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, sino que se han tomado el poder, han aceptado las instituciones. Incluso hubo el debate, porque claro, alguien decía, jo, pues el ejemplo de Castro Verde es la bomba. Y decimos, claro, pero es un partido que está muy bien y todos estamos orgullosas y lo contamos a quien sea en todo el Estado y paseamos como si fuéramos de Castro Verde. Pero Castro Verde es un partido súper digno, que ha hecho un trabajo tremendo, pero no es una candidatura de confluencia. Entonces, solamente que tengamos en cuenta eso. Se debatió porque ojalá pudiéramos decir, jo, el ejemplo es Cantabria. En Cantabria hay experiencias súper interesantes de candidaturas ciudadanas, de partidos alternativos, pero no hay ninguna candidatura en estas últimas elecciones que haya tomado el poder siendo una candidatura de confluencia plural, masiva. No digo, pues sí, claro, confluyen unas personas, pero no es masiva. Entonces, solamente aclarar que ese es el punto por el cual no estaba, ¿vale? Ya está, funciona. Creo que es importante que aquí mismo decidamos la cuestión de si Ahora en Común Cantabria es un elemento de confluencia para las próximas elecciones o queremos que vaya más allá, como se ha redactado en el manifiesto, que no aparece en el manifiesto de Ahora en Común, los manifiestos que se pueden ver en otros lados, que creo que es lo que diferencia al manifiesto que se ha confeccionado de los del resto de España, de los que, o del manifiesto que hay en la página o el primero. Quiero saber, sí, si eso... que hemos leído ahora sí que se ha reflejado. Sí, sí, pero quiero, o sea, quiero, vamos, que ya eso ya merece un debate o una decisión ahora, ¿no? Antes de aprobarlo, vamos. Vale. Si está todo el mundo de acuerdo. Vale, sí. Oye, lo primero, disculpad, porque igual no me he expresado antes correctamente. No estaba tratando de hacer un reproche, es decir, estaba tratando de hacer constar que hay una parte del proceso que se queda coja, sí, ¿eh? No, eso por un lado. Pero sí que hay una cosa que me está llamando la atención y que me tenéis que disculpar que incida en ella, porque me parece que aprobar un documento a expensas de que se pueda cambiar después, se puede producir la paradoja de que el documento final no tenga nada que ver con lo aprobado. ¿Me explico? Entonces, yo quiero hacer nada más una llamada, y en este sentido, a mí personalmente, me cuesta aprobar un documento del que no he, sobre el que no he podido reflexionar con el tiempo adecuado, ¿no? Nada más que eso. Un poco en relación con alguna cosa que se ha dicho y lo que hemos debatido, al menos donde lo hemos debatido. Un poco, no es tanto por llevar la contraria al compañero de la autodestrucción, que bueno, nunca está mal autodestruirse cada cierto tiempo. Pero vamos a ver, la propuesta del manifiesto es, como es lógico, como la propuesta organizativa, como el programa que se adopte es hasta donde dure. Es decir, lo que está claro dentro de la iniciativa de Ahora en Común, a la que nos hemos adherido una serie de gente, individualmente, con independencia de las militancias que cada uno tengamos, es decir, nos hemos adherido a una confluencia que tiene un objetivo, que es el de generar horizontalmente candidaturas ciudadanas, Unidad Popular, una Unidad Popular, etc. Y necesitamos instrumentos para construirlo. Un manifiesto es uno de ellos. Y evidentemente cualquier manifiesto dura hasta que es sustituido por otro. Pero este manifiesto
tiene extraído aquí o hasta donde tenga que ser aprobado con absoluta vocación de continuidad, es decir, con la vocación de representar un movimiento organizado de confluencia. Punto. Es decir, esa es la idea. En cuanto a la confluencia, es decir, lo que nosotros planteamos es una confluencia y por eso lo decimos y tenemos que decirlo, y no está en absoluto porque sí, nos planteamos una confluencia siguiendo una estela. Siguiendo una estela que no solamente ha sido de éxito electoral, sino que lo ha sido también de éxito de confluencia. Evidentemente, ninguna de las candidaturas que han triunfado ha habido éxitos, estarán todos los que son. Pero desde luego son todos los que están. En lo que aquí en Cantabria ha sucedido, no es necesario que lo repitamos, todos somos ya mayores y leemos los periódicos y hemos participado en los procesos vinculados a las elecciones municipales y a muchos otros, y no ha habido ningún éxito en ningún tipo de candidatura de confluencia. Habrá habido algunos municipios con mejores resultados. Perfecto, vale. Lo que queremos es cambiar esa dinámica, intentarlo al menos, y plantear una propuesta en ese sentido. ¿Por qué la referencia a continuar después? Porque entendemos que un movimiento horizontal que intente plantear conquistas reales, no solamente ser un partido minoritario o una organización minoritaria, debe tener alguna vocación de futuro en el cual haya una relación entre los fines que se pretenden y los medios organizativos y de movilización social para conseguirlo. Esa es la razón. Eso evidentemente no puede quedar muy construido hasta después de las elecciones. Eso no creo que se le pueda escapar a nadie. Y lo que no se puede hacer es pretender construir y construir en el papel. Ya hemos tenido demasiadas experiencias de esas últimamente. Esa es la idea. Yo termino. Yo haría una propuesta. Si este manifiesto, su base, nos representa a todos y a todas, lo que plantearía es que saliéramos de aquí constituidos como ahora en común, si estamos de acuerdo en eso, en torno a esos puntos, y ese manifiesto nos definiera, de momento, y lo presentáramos. Y empezáramos a funcionar. Es decir, lo que creo que nos metería en una dinámica absolutamente mala es empezar a hacer internismo, empezar a... necesitamos 5 reuniones para aprobar un párrafo. Ese manifiesto, por ejemplo, que hemos aprobado para presentar aquí, no es el que yo he hecho. Y estoy perfectamente a favor de él. Yo entiendo, esto es una manera de empezar. Y lo que deberíamos hacer o lo que podemos hacer es empezar y ponernos a trabajar. Quizás no enredarnos demasiado en... Esto es una manera de empezar que se podrá hacer mucho mejor y además que se irá haciendo lo que todos queramos que sea y lo que todos trabajando, porque esto sí que implica una participación e implica un trabajo y lo que, según lo que hagamos, pues obtendremos los resultados. Pero esto es una manera de empezar. Vamos a ver, ¿me oís bien? Vamos a ver, yo entiendo que este manifiesto es un manifiesto que está redactado en plano orientativo. Es un manifiesto que está abierto a participaciones y a hacer nuevas aportaciones. Yo entiendo que va por ahí. Yo creo que si realmente queremos ir avanzando, es un simple orientativo para donde va. No es definitivo ni definitario este manifiesto. Por lo tanto, si se deja abierto la posibilidad de que se puede hacer nuevas aportaciones y que luego en una próxima asamblea sería también aprobado, creo que iríamos por el camino correcto. Ahora quiero hacer un pequeño matiz también. Vamos a ver, ahora en Común Cantabria será lo que nosotros hoy queramos que sea aquí. Hasta ahora es sencilla y llanamente un intento de... unas intenciones de formar un frente común o llamarlos maravilloso, pero será lo que decidamos hoy aquí. Y yo creo que el objetivo que debemos de plantearnos si realmente creemos en este proyecto es que por lo menos hoy salga algo de aquí.
y no empecemos ya con el simple manifiesto que llevamos aquí más de media hora, porque este es un manifiesto simplemente orientativo, está abierto, no va a estar cerrado. Ese no te está mandando un dictado, no te va a mandar un dictado de comportamiento, ni mucho menos. Avancemos, por favor, avancemos. Parece que pasemos a votarle y, por tanto, a validar este manifiesto, sin perjuicio de que pueda haber modificaciones posteriores, simplemente para que sea justamente nuestro manifiesto orientativo o identitario hasta aquí, ¿no? En torno al cual se va a crear ahora en común. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bueno, pues votos a favor, entonces. 50 por ahí. Del contenido del mismo y por encima de los que aquí estamos. Es por la confluencia, por encima de todo, la confluencia. Eso ha sido la máxima del movimiento obrero, político y social, la confluencia. Por eso voto sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Nos vamos quedando atrás. Bueno, siguiente. Vamos a ver, bueno, pasamos a el borrador, o la propuesta, es un borrador, es una propuesta, de principios organizativos de Ahora en Común Cantabria. El espacio de confluencia ciudadana en el que pretende convertirse Ahora en Común Cantabria tendrá la democracia como principio identitario y organizativo, y para ello impulsará la democracia directa, sin renunciar a las formas organizativas de la democracia representativa, basadas en la libre revocabilidad, la transparencia,
y la renuncia a cualquier privilegio jurídico y material. Sin perjuicio de posteriores desarrollos reglamentarios que desarrollen estos principios organizativos, la Asamblea será la principal forma organizativa y el espacio deliberativo y de adopción de decisiones de Ahora en Común Cantabria. La Asamblea está compuesta por los miembros individuales que libre y voluntariamente decidan participar en ella. Suscriban los principios esenciales contenidos en el manifiesto de Ahora en Común Cantabria y adopten un compromiso ético presidido por los valores de solidaridad, igualdad, respeto y lealtad. No se planteará ninguna restricción de permanencia derivada de otros compromisos partidarios o sociales. La Asamblea se autoconvocará de manera regular una vez al mes y de forma extraordinaria cuando la coyuntura lo determine. Las decisiones se adoptarán por los miembros asistentes a la misma, sin perjuicio de que la Asamblea pueda decidir la convocatoria de consultas o refrendos a la ciudadanía. Se procurará que las decisiones se adopten por consenso y, en caso contrario, por mayoría simple de los asistentes, sin perjuicio de que la Asamblea pueda establecer las decisiones y materias que precisen mayoría cualificada. Para la adopción de decisiones se dispondrá con anterioridad del orden del día, los asuntos a tratar y los documentos y propuestas que vayan a tratarse. También se levantará un acta de los asuntos tratados y aprobados. La igualdad de derechos, el fomento de la participación y el debate plural presidirá el desarrollo de las asambleas. La Asamblea desarrollará sus funciones adoptando formas organizativas flexibles en función de sus necesidades y a medida que su proceso de construcción avanza. Una de estas formas organizativas lo constituyen los grupos de trabajo, que podrán adoptar las siguientes formas: funcionales o generales, básicamente dos, el de coordinación operativa y el de comunicación; operativos o de mandato, que responden a mandatos de la Asamblea y tienen un tiempo de duración determinado; propuestos, aquellos propuestos a la Asamblea por una o varias personas; y por fin, también grupos de extensión y territoriales. Los grupos de trabajo rendirán cuentas a la Asamblea, limitando su toma de decisiones a las estrictamente mandatadas y que se deriven de su ámbito funcional. En su composición se tendrá en cuenta, siempre que sea posible, la competencia, la rotatividad y la igualdad de género. Para los grupos funcionales se sugiere una composición mínima de 6 personas y para la mitad de sus miembros, al menos, una rotatividad cada 6 meses. El ámbito territorial de Ahora en Común será el de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La Asamblea aprobará los criterios de expansión territorial, así como las formas de coordinación. No existirá portavoz con carácter permanente, determinando para cada ocasión la o las personas que desempeñen esa tarea, siempre con plazo determinado, conocimiento del asunto a tratar, rotatividad y colegiabilidad. En principio, esto es lo que hay. Sí. Vamos a ver, tengo 3 cuestiones que no tengo claras, 2 de ellas desde luego no, y la otra si acaso la redactaría de otra manera. Una, ¿qué significa respecto al impulso de la democracia directa sin renunciar a las formas organizativas de la democracia representativa?
Yo creo que eso es una incongruencia, es decir, todos sabemos lo que es la democracia representativa y todos sabemos, valga la redundancia, qué es lo que se representa, lo que representa dicha democracia representativa. Libre revocabilidad, ¿qué significa eso? Es decir, mientras no haya un efectivo cambio legal, aquí existe una democracia representativa, nos guste o no, y es muy difícil revocar un mandato o revocar un cargo más que un mandato, porque como funcionamiento interno de la Asamblea yo lo entiendo, pero como cargo electo en absoluto. Segunda cuestión, autoconvocatoria de la Asamblea, ¿cómo se va a autoconvocar? Es decir, ¿cómo pretendemos llegar a la mayoría personal, a toda la gente, de base, es decir, a toda aquella persona que tenga algo que decir, que son muchas, si no todas? Se me escapa un poquito. Y por último, algo que me ha llegado al alma es, ¿se tendrá en cuenta la competencia de la persona para formar un grupo de trabajo? ¿Quién decide quién es competente? ¿Qué se entiende por ser competente? Salvo que se estén buscando técnicos en materias concretas, cosa que a mí personalmente no me gusta nada. Hola, buenas. Yo un minuto solo. Sí agradecería el lenguaje del manifiesto, perdón, del manifiesto, de la propuesta organizativa. Me parece un lenguaje complicado, difícil de entender. Sobre todo si queremos que lo que se una aquí es gente de ciudadanía, digamos entre comillas, o si lo que se pretende es que gente que no se ha acercado nunca a discusiones políticas, pues pueda entrar en el espacio de convergencia. Yo creo que el documento es un lenguaje, lo puedo llamar antiguo igual, no sé, pero muy difícil de comprender. Términos complicados. Yo puedo hacer igual, me paso de listo, pero puedo hacer la pregunta, ¿quién sabe aquí cuál es la diferencia entre una democracia y una democracia representativa? Puedo hacer la pregunta, pero me parecen términos complicados de entender, o sea, me parece que el documento es difícil de entender. Estoy de acuerdo en lo básico, pero me parece que tiene que ser un poco más claro. Y luego, en cuanto a los grupos de trabajo, no sé por qué se distingue entre comunicación, organización y extensión, cuando yo creo que el tema de extensión, sobre todo en una región como la nuestra, como Cantabria, y para huir de lo que casi siempre se acusa de que todo se hace en las capitales, todo se hace en Santander y no se cuenta con los pueblos, pues creo que el grupo de extensión sería un grupo importantísimo. Simplemente estas dos cosas. Vamos a ver. Primero voy a comentar el carácter de por qué me posicionaba antes en contra del manifiesto. Lo digo porque tiene relación con esta cuestión. No, porque tiene relación con esto. Vamos a ver, esto es una cuestión de método. Es decir, lo mismo que el manifiesto no nos había llegado, el documento de principios organizativos no nos ha llegado. A mí me ha llegado porque un compañero hoy por la tarde, por WhatsApp, ha tenido a bien mandármelo. Pero creo que, así como el manifiesto, yo estoy de acuerdo en términos generales, y en el tema de principios organizativos, creo que debería trabajarse mucho más. Creo que hay una serie de conceptos que no están bien expresados o pueden dar lugar a interpretaciones equivocadas. Creo que estamos hablando de un proceso para la constitución de una candidatura para las elecciones generales, que posteriormente, si el proceso llega a buen puerto y tiene éxito, es posible que después podamos continuar, pero que inicialmente lo que nos une en este momento es presentar un proyecto para las elecciones generales, o por lo menos es lo que yo entiendo. En ese sentido, creo que estos no son unos principios organizativos que serían adecuados para un proyecto de una candidatura, por un proyecto que quiere presentar una candidatura a las elecciones generales. Es decir, esto además tendría que ser muchísimo más participativo
y tendríamos que intervenir muchísima más gente. No sé las personas que conocéis este documento, que lo habéis recibido antes del día de hoy. Yo creo que esto es un tema serio, va a ser cómo vamos a funcionar a partir de ahora y, por tanto, creo que esto sí que se debería posponer. Y dicho esto, sí me gustaría comentar algunas cuestiones siguiendo la estela de Richie, que ha comentado el tema de democracia directa. Creo que no se tiene claro lo que significa democracia directa en este contexto, y democracia representativa. Yo llevo toda la vida luchando contra la democracia representativa. La democracia representativa es que unos pocos decidan sobre los demás, y eso no se puede plasmar en un documento que quiera hacer una política de otra forma. Y podría plantear una serie de enmiendas. Tampoco creo que la democracia sin definir pueda ser un principio identitario. La identidad es otra cosa, y si hay identidad en democracia, tenemos que definir lo que significa democracia en este contexto. Y bueno, hay más cosucas, pero básicamente lo que quería plantear es que esto se posponga y que, en caso contrario, se puedan proponer enmiendas al documento, y desde luego que este documento no es adecuado para este proyecto. Sí, vamos a ver, yo creo que de nuevo no se ha entendido el concepto de lo que hoy hacemos aquí. Hoy lo que estamos haciendo aquí, ahora en común, será lo que salga hoy de aquí, ni más ni menos. O sea, yo creo que la metodología que se está tratando de hacer, lanzando preguntas, ¿para quién lanzas preguntas? Puede haber aportaciones, puede hacer, y sea lo que sea, ahora en común saldrá hoy de aquí, no hay nada. Realmente es un espectro ahora en común, ahora. O sea, no podemos ahora coger y decir, me parece tal, ahora esto tal y cual. Aportemos, colaboremos, iniciemos, hagamos, si realmente creemos en esto, hagamos, dejemos de coger, hagamos, pongámonos a la acción, empecemos a funcionar. Es lo único que quiero decir. Y pido, claro. Sí, vamos a ver, yo creo que yo solo, francamente, hasta ahora solo veo oyendo aportaciones, es decir, ni siquiera el tono de nadie ha sido hasta ahora ni mínimamente borde, y aquí hay algunos que pueden o podemos llegar a niveles de borde bastante grandes. O sea que yo creo que de momento lo que estamos escuchando son aportaciones, no puede ser de otra manera. Yo lo que quiero aportar es, en este caso, lo que nos ha llevado, el debate que nos ha llevado a esta propuesta, que yo creo que todo el mundo al menos estará completamente de acuerdo en que es muy breve. Es muy breve, se ha leído en muy poco tiempo y no es un reglamento pormenorizado, prolijo. El debate ha tenido lugar, y dentro de los grupos de trabajo que más o menos que salieron de la asamblea que hubo en la vorágine el 17 de julio, y hemos participado aproximadamente unas 20 personas también en el debate sobre los principios organizativos. Y evidentemente su propia estructura le confiere un carácter mucho más abierto que el propio manifiesto, obviamente. Entonces, ¿qué se pretendía básicamente recoger? Con independencia de que haya aportaciones, no solamente que haya aportaciones, sino de que no se cierre de una manera definitiva. Lo que se pretendía conseguir era un mínimo que permitiera, reconociéndose todo el mundo mínimamente en ello, que permitiera trabajar sin problemas. Es decir, teniendo muy claro que se trabaja desde una asamblea, que se trabaja con pocos grupos de trabajo, que estos grupos de trabajo son revocables, la revocabilidad iba por ahí. Es decir, no iba en el sentido de los cargos electos que pueda haber, en absoluto. Es una cuestión puramente interna. Las referencias a la democracia representativa o directa, sin entrar en las preferencias de cada cual, eso sí que no lo quiero discutir ahora, es decir, la referencia a la democracia representativa, para que quede perfectamente claro, es que en un momento determinado la Asamblea puede elegir a determinada gente, y que eso quede claro, para lo que sea. Pero bien, vale, de acuerdo, que puede ser manifiestamente mejorable en su redacción, indiscutible, pero digamos que lo que hay es eso. Que eso es realmente lo que hay. En cuanto a los grupos de trabajo, es decir, se hace una referencia explícita a los grupos de extensión. Lo que pasa es que, para no, precisamente no crear un cajón desastre en el grupo de coordinación y orientación, se hace una referencia a los grupos, nada más. Y eso es todo. A partir de ahí, la cuestión es, aun con aportaciones, lo planteo, aun con aportaciones que yo creo que son muy necesarias, para configurar una estructura
sencilla, muy sencilla y solamente operativa. Porque hay una cosa que también hemos tenido muy clara, al menos los que hemos empezado con esto. Nosotros no estamos haciendo ningún llamamiento genérico a toda la ciudadanía, a todo el mundo, venid y vamos todos. No, estamos haciendo una llamada a la gente interesada, que sea la más posible y que actúe como facilitadora y como conseguidora. Pero hacemos una llamada y precisamente los primeros en ser llamados son los primeros que pueden escuchar quiénes son, quienes trabajan, quienes militan, quienes se mueven, quienes están interesados, quienes operan en la sociedad, para cambiar. A esos son los que llamamos. Llamamos al mundo mundial. Todo el mundo mundial que venga será bien recibido, naturalmente. Pero ojo, milongas ya a estas alturas de todos y todas, etcétera, etcétera, aunque bajamos así con las manos, ¿está bien? Por otro lado, no. Ya está. Yo sí que pido un esfuerzo, efectivamente, como decía Luis, de que seamos propositivos e intentemos avanzar en todas las cuestiones. Es decir, hay grupos de trabajo, hay gente que está trabajando y hay gente que hace propuestas. Es decir, muchas de ellas a veces no estaremos totalmente de acuerdo con ellas, pero intentemos que las cosas avancen. Los principios organizativos, o sea, sobre todo el tema de organización, puede ser terrorífico. Yo creo que la gente que hemos estado, sobre todo en procesos como Podemos, nos hemos tirado meses y meses y meses y meses discutiendo sobre temas organizativos y no hemos avanzado absolutamente nada. Lo cual, efectivamente, si queremos cargarnos un proceso, pongamos los principios organizativos por delante. Estos principios, que pueden tener desarrollo reglamentario, que efectivamente, en ese sentido, si vemos que lo necesitamos, pues lo vamos viendo, son principios básicos. Es decir, independientemente de que entendamos o no entendamos determinados conceptos, son principios básicos. Es la asamblea funciona con mayoría, intentando por consenso, hay grupos de trabajo y hay portavoces. Tres cositas. Y yo creo que esto es lo mínimo para echar a andar. Es decir, se ha intentado hacer, dotarnos de la mínima estructura que nos permita funcionar. Y a partir de ahí vamos viendo cuáles son las necesidades que vamos teniendo. Y en ese sentido, pues ya digo, es que podemos discutir de organización, pero vamos, o sea, hasta morirnos. Vale, aunque sea un poco repetir, bueno, yo quiero también decir que esto, insistir que esto es un principio que sí que, al menos en una serie de gente, sí que nace con la idea de una candidatura para las elecciones y para muchas cosas más, y para un trabajo en continuidad. Yo, aunque sea otra vez reiterar, más que hacer preguntas a alguien, vamos a intentar hacer aportaciones, aunque las preguntas también son aportaciones, pero bueno, aportar, positivo, generosidad, esto es el principio. Bueno, se han dicho casi todo, así que voy a ser muy, muy breve. Es que había pedido la palabra. Es que había pedido, ¿eh? Y lo mismo también me lo había autopedido yo. Quiero ser bastante rápido porque se han dicho la mayor parte de las cosas. En primer lugar, yo creo que había unas confusiones en las primeras intervenciones entre lo que eran principios organizativos y lo que son formas organizativas. Evidentemente aquí se están planteando una serie de principios. Y entre esa serie de principios lo que se plantea es que el papel fundamental lo tenga la Asamblea, por tanto la Asamblea funcione democráticamente por consenso, mayoría, o si lo establece en algunos casos por mayoría cualificada. En segundo lugar, que se dote de una serie de instrumentos flexibles, es decir, que inicialmente se plantee las necesidades que tiene y según esas necesidades las formas de organización que va adoptando. No crear grandes formas de organización que nos pueden llevar a discusiones eternas para luego matar pulgas a cañonazos porque no tenemos nada que organizar, sino que vamos a tratar de que la organización que vamos a plantear sea la necesaria, la que nos hace falta. Y en ese sentido, dentro de los principios también planteamos una serie de grupos, y planteamos grupos que evidentemente tienen que tener una cierta continuidad en el tiempo y que en ese caso tienen que ser muy reconocidos también, como el de coordinación, el de comunicación, incluso ya lo veremos, se puede entrar a discutir en el tema de los de extensión, etcétera.
pero otros que no tienen esa dimensión, sino que son coyunturales. Por ejemplo, el que ahora desaparece en esta asamblea, el que se creó justamente para redactar el manifiesto y estos principios organizativos. Por tanto, son coyunturales, tienen un mandato de asamblea y desaparecen. En tercer lugar, otros que pueden tener mayor permanencia y mayor voluntariedad, si se quiere. Es decir, aquellos que presentan un proyecto sobre el tema que sea, puede ser sobre el tema del programa electoral o lo que sea, para profundizar en una serie de cosas y son participativos en ese sentido. Es decir, son cosas muy elementales con las que poder empezar a funcionar. Si en algún momento en concreto vemos que hay necesidad de levantar otro tipo de grupos o de las cuestiones que sean organizativas, pues lo haremos. La Asamblea decidirá que es necesario ese otro tipo de organización. Pero entendíamos en el grupo que estos principios nos permiten empezar a funcionar a partir de hoy, es decir, a partir de que la Asamblea Constituyente decida que ahora en Común Cantabria ya existe. Bueno, la verdad es que el trabajo de los equipos es duro porque es poco dedicado. Ah, se me oye, ¿no? Es tiempo que dedicáis a hacer una tarea que no siempre es bien recibida luego, ¿no? Yo, de verdad que mi problema, esto surge o viene de que venimos cada uno de una esquina del país, de una esquina del mundo. Y la realidad es que si hoy o el día en que se aprueben unos principios organizativos no construimos unos principios organizativos que se sienten sobre cemento, al final cada uno va a poder hacer una interpretación libre al cabo de 4 días y se puede dar las paradojas de que estemos repitiendo errores que hemos vivido muy recientemente en otro ámbito, ¿no? Y yo, de verdad, creo que es a veces la premura, a veces es mucho más rápido esperar un tiempo para tomar una decisión concreta sobre un aspecto concreto que requiere, de verdad, que un poco, o eso es mi opinión, que requiere un poco más de poso, un poco más de reflexión y un poco más de análisis de los documentos, porque lo primero creo que carecemos de un marco adecuado de referencia, es decir, incluso no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera en la semántica, en el significado de las cosas que estamos de las palabras que estamos empleando. Entonces, creo que hay que centrar, de verdad, el proceso para cerrarle, no necesariamente hoy, porque creo que es un documento que tiene que ser muy importante y que tiene que construirse como un bloque de hormigón inamovible para que nadie luego se lo pueda llevar a ningún lado de forma, pues como nos ha pasado en otras historias, ¿no? Bueno, buenas tardes, lo primero. Yo soy una persona que no le gusta hablar mucho, para no regar el oído, acércate. Bueno, para
para empezar a construir, yo creo que todos los problemas que estamos teniendo en referencia al documento organizativo son semánticos, que si democracia directa se entiende de una manera o de otra, que si democracia representativa, pero todavía no he oído ninguna crítica en relación a que deben existir unos grupos de trabajo y que este espacio debe ser un espacio que se construya a sí mismo a medida que avance el proceso, que para mí es lo vertebral. Por lo tanto, una propuesta sería olvidarnos un poco de la introducción del texto y sacar adelante que, lógicamente, tienen que existir unos grupos de trabajo y, lógicamente, tiene que quedar claro que este es un espacio que se construye a sí mismo a medida que avance el proceso. Y se tiene que construir a sí mismo porque ya han hablado varias personas de malas experiencias en otros espacios. Y yo sí que creo que sí que tenemos que avanzar a partir de hoy, pero no olvidando nunca esas malas experiencias y construyéndolo día a día, porque yo sí que creo que hay que recuperar el sentido común. Sí que creo que hay que recuperarle, no puede ser que porque Rajoy utilice lo del sentido común ya se nos quede allí. Y por lo tanto, la propuesta que hago yo es eso, que se aprueben los grupos de trabajo y que se apruebe ese punto de que este es un espacio que se construye a sí mismo mientras avanza el proceso, y tiremos para adelante con trabajo y más trabajo. Allá. Yo, sí. Como yo quería decir solamente que imagino que la mayoría o todos los que estamos aquí estamos con un objetivo común. Y el tema de manifiesto es algo que se puede pasar más fácilmente, pero con el sentido más complicado. Creo que debería haber unas hojas apuntando correos electrónicos ya, antes de que se vaya toda la gente de la sala, porque para la próxima vez que nos reunamos sí que tengamos un texto que hayamos visto en nuestras casas y unas propuestas organizativas, y con todas las ganas que tenemos todos, estoy seguro, venir aquí con un poquitín más de información, porque la voluntad es expresa y todo el mundo creo que la tenemos, pero un poco de información también me tiene. Vale, le contesto un momentito. No te voy a contestar, simplemente es informar. Hay unas hojas fuera, encima de la mesa, que se me olvidó decirlo antes en la introducción, donde efectivamente los que no hayáis apuntado vuestro correo, pues lo podéis hacer a partir de cuanto os acabamos. Yo quería también. Bueno, lo que voy a intentar es aportar un elemento plástico. Hasta ahora, efectivamente, estamos hablando de cosas semánticas, de bueno, conceptos previos a la propia asamblea, etcétera, etcétera. Si consideramos que una asamblea es un evento vivo, me resulta chocante que los textos no lo sean. Y voy a intentar explicarme. Existen medios tecnológicos en este momento que permiten que esto, lo que se está discutiendo en estos momentos, no hubiese sido necesario. Si se hubiera utilizado, por ejemplo, el Titanpad, todas las personas que hubiesen pedido su correo electrónico, se les hubiera enviado un enlace y podía haber añadido al texto base redactado por el grupo de autodestrucción, se podría haber hecho toda esta serie de modificaciones y se podría haber discutido sobre la marcha. Creo que existen elementos que nos hacen perder, que nos hacen ganar tiempo y otras veces perderlo, porque estamos hablando de muchas cosas que se podrían haber resuelto con anterioridad gracias a la tecnología, que estamos resolviendo de ninguna manera en la asamblea. Por lo tanto, creo que habría que dotar este sistema tradicional de yo creo un grupo, ese grupo hace el documento y luego se vota, siempre lleva al conflicto. Cuanto más participación de las personas de la asamblea, mejor será el documento, más activo y funcionará mejor y habrá menos discusión, creo yo. Gracias. Sergio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en principio yo creo que lo que hay es mucho miedo, ¿no? Digo, mucho miedo porque ha habido procesos que no han resultado lo que alguna gente esperaba, y yo creo que esto de la unidad popular pues genera bastante miedo, pero no solamente a los que han estado en un proceso, los que venimos también de otros lados, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar un poco es, claro, decir confianza, joder, claro, es un poco complicado decir confianza, ¿no? Pero yo creo que hay que volver otra vez al tema de la confianza, ¿no? Porque la confianza es la única forma que nos puede llevar adelante en sacar estos procesos, ¿no? Yo creo que el tema este de principios organizativos creo que es muy básico. Claro que es muy básico, es que es para todo, ¿no? Y como se está diciendo repetitivamente, pues el tema es que esto lo vamos a tener que construir entre todos y entre todas. Claro, es decir, pero hay que empezar desde lo básico. Y yo creo que esto es un documento muy básico, igual que el manifiesto, es algo muy básico, ¿no? Y que en sucesivos asambleas o sucesivos grupos de trabajo
cuando luego la Asamblea lo ratifique, sigan cambiando las cosas. Entonces, yo vuelvo a proponer el tema de la honestidad, la confianza, que ya sé que se ha perdido, porque hay procesos que se han llevado por delante a mucha gente con el tema de la confianza y la honestidad. Pero es que no nos queda otra. Tenemos un proceso por delante muy importante, las próximas elecciones, no solamente pensando solamente en ellas, sino en el futuro, ¿no? Porque es el futuro de las generaciones que van a venir por después. Y yo creo que este proceso, creo en él, creo en él. Entonces, como creo en él, por eso estoy aquí. Si no, estaría en mi casa tranquilamente con mi familia o haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, pues eso, que yo creo que es muy básico. Entre todos y todas tenemos que reformularlo y cambiar ciertas cosas que veamos, pero tenemos que empezar a trabajar ya. Estamos en agosto y la cosa va avanzando. Nada más que eso. Sí. No, 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 ya no sé, estaba dando a todo el mundo y no sé cómo funciona. ¿Se oye? Bueno, una cosa, no caigamos en reducciones al absurdo, porque en la próxima asamblea puede venir alguien y decir, de nuevo, es que no se me ha pasado información. Entonces, y entonces, en la siguiente puede venir más gente que diga, es que a mí no se me pasó información. Entonces yo creo que debemos empezar. Ese punto yo creo que es hoy, y ese lo que es también los documentos que nos han entregado, que yo creo que desde cualquier punto honesto nos unen, salvo diferencias de matiz por semánticos. Todo lo que yo propongo es lo que decía el gran Napoleón antes de entrar en batalla, que luego recogió el antiguo Ullanov, que se dice en francés, pero como yo no sé francés, lo diré de una forma en castellano. Entremos en batalla, y una vez en la batalla, veamos. Eso es lo que yo os propongo. Entremos en la batalla de la confluencia. Y una vez en ella, ya veremos. Pero hagámoslo. No empecemos con reducciones a los ojos que nos van a llevar a discutir qué es democracia representativa y qué es democracia directa. Nada más. Ahora, la siguiente propuesta, un poco recogiendo lo que antes dijo Marc. Ahora la siguiente propuesta para el punto, para si es posible votar el punto, que tenemos que tomar una decisión. La propuesta que hago es que aprobemos una estructura básica de asamblea con las características de consenso, democracia, cuando hay que votar se vota, etc. Con grupos de trabajo, en este momento los tres grupos de trabajo que se han propuesto, grupos que tienen las características de durabilidad que hemos visto y lo que a nadie ha oído que está en contra de eso, y portavoces que son no solamente revocables sino que tienen duraciones determinadas, que aprobemos eso y que continuemos formulando de cara a la próxima asamblea, pero con el objetivo de cerrarla ya en septiembre, por escrito la matización, es decir, la pormenorización mínima escrita que hay que tener, pero que ahora aprobemos esos tres puntos para que salgamos de aquí apuntándonos a los grupos de trabajo que se plantea que existan, que salgamos de aquí, si lo aprobamos, con una fecha para una rueda de prensa, que con un procedimiento para la elección de portavoces para esa rueda de prensa. Entonces, yo creo que es posible que votáramos, si lo consideráis oportuno, estos puntos, sin más, con lo cual ya podríamos funcionar, y por escrito, digamos, se formula desde la Comisión de Organización y Extensión, perdón, Organización y Coordinación, se formula una nueva propuesta abierta, etcétera, etcétera, distribuida con tiempo suficiente a la gente que se haya apuntado, evidentemente, para ser, si es posible, aprobada en la próxima asamblea. Esa es la propuesta ya. Pero yo diría que con Roberto se cierre el turno y pasemos. Es que estamos muy tarde ya. Bueno, vale. Si no, ahorita, ¿no? Vale. ¿Se me oye? Decir que estoy muy de acuerdo con varios compañeros sobre. No, hombre, vamos, déjame introducir lo que voy a decir. Bueno. Ah, que no se me oye. perdón. Que bueno, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Chuchi,
pero sí me gustaría comentar una cuestión que me parece importante, porque parece que no estamos en un grupo político, estamos en un colectivo político y debe discutir sobre conceptos políticos. Es decir, es muy importante lo que significan las palabras en política. Y estamos hablando de filosofía política en ese primer párrafo. Estamos hablando de democracia representativa. Y democracia representativa, y siento ser pesado, es la base fundamental de la corrupción del sistema. No puede estar en un documento político apoyado en principios organizativos por... Esa es la cuestión. Y nada más. Bueno, chicos, no os enfadéis. Hijo, que vamos. ¿No? Yo creo que deberíamos votar la propuesta organizativa que se ha elaborado, y si esta propuesta no sale para adelante, pues habrá que volverla con las indicaciones que se den, y si no, pues tenemos que pasar hacia adelante, porque si no, no acabamos hoy la reunión, ¿no? Los tiempos que teníamos marcados ya se nos han ido todos. Entonces, si os parece, hacemos como en el caso anterior, los que estén a favor de estos principios básicos organizativos. La propuesta, vamos a ver, lo que se puede hacer, si queréis, es, al margen de lo que es el texto, que parece que lo que crea algunos problemas son algunas palabras del texto, lo que son los principios organizativos finalmente es más o menos lo que ha planteado Chuchi, una asamblea que tiene todos los poderes y que toma todas las decisiones, básicamente. Inicialmente ese es el problema. Por consenso, por mayoría, o si lo considera ella misma necesario, con mayorías cualificadas. En segundo lugar, dotarse de una serie de herramientas, de grupos, que son los grupos que hemos mencionado, una serie de grupos de trabajo, unos de ellos con mayor permanencia de tipo funcional, otros con operativos por mandato, como el ejemplo del que hemos tenido ahora, otros propuestos con un proyecto determinado, para trabajar un proyecto determinado, y los de extensión y territoriales. Esos grupos de carácter general, para empezar, sin ningún tipo de limitación, es decir, pueden crearse posteriormente los que sean. Y yo creo que dentro de esos principios quedaba también el ámbito territorial, inicialmente es el ámbito de Cantabria, inicialmente, no quiere decir que no se creen ámbitos en otras áreas, y que los portavoces no tengan un carácter permanente, sino que sean elegidos en cada una de las ocasiones. Al margen del texto, eso serían un poco lo que son principios de carácter general. No sé si se me escapa alguno y alguien quiere plantearlo. Pero esos principios de carácter general son, ¿o estáis de acuerdo en que sean los que funcionen, al margen del texto y de la redacción? Votos a favor. Votos a favor. Votos a favor. Ya contarles, hemos contado los anteriores. Sí, sí. En contra. ¿Ha contado? No. En contra, por favor. En contra hay tres. Abstenciones. Hasta aquí más. Diez. Vale. La votación ha salido a favor 66, en contra 3, abstenciones 10. Seguimos. Bueno, entonces el siguiente punto del orden del día sería, una vez que están esos principios claros, sería el de la designación de los grupos funcionales como tales, el de coordinación y comunicación. Aquí se decía que serían de un mínimo de 6 personas
y que tendrían o serían intercambiados la mitad cada seis meses, es decir, que lo que formase como tal, la mitad sería renovada cada seis meses en adelante. Si os parece que es el momento ahora de designar este grupo, pues lo planteamos y nada más, que ya se reúna y tome las posiciones que tenga. ¿Hay alguna manera, si os ocurre alguna manera, o simplemente planteamos la forma de que se presenten las personas que estén dispuestas a hacerlo? Sí, solamente yo creo que lo que procede es pasar un poco la lista para que la gente que quiera que se apunte a los grupos que se han establecido, pero yo sí que quería plantear una serie de principios que también venían en el texto de los documentos de los principios organizativos, sobre todo por experiencias muy malas que ha habido en otros procesos. Y es que yo creo que es importante, y así me gustaría decirlo, que la gente se la conociera, que la gente respondiera ante la asamblea, que hubiera responsables de las decisiones que se adoptan en los grupos y que efectivamente las decisiones de las comisiones fueran solamente dentro de su ámbito funcional, es decir, dentro de lo que se consideran sus funciones, es decir, que es la asamblea la soberana para tomar todo tipo de los grupos que fueran autónomos y fueran tomando decisiones al margen de las asambleas por todos los problemas que eso ha tenido en otros procesos, ¿no? En las hojas que tenemos ahí fuera está la opción de apuntarse del grupo, ¿no? Sería lo más... Sí, pero no hay opción del grupo, simplemente lo que se puede hacer es que quien se apunte... Por favor, que indique el grupo de trabajo y nada más. Un momento, dale la a este compañero. Pedro quería y Pedro. Este compañero había pedido. A ver, dime el orden. Pedro aquí y ya habla, ya habló primero. Sí, como consecuencia de lo que se ha votado, los principios organizativos, creo que una de las comisiones de las que ya están constituidas o una nueva se debería dedicar a coordinar la modificación o completar o ampliar los principios organizativos en general, porque lo que se ha votado, entiendo, yo por lo menos lo que he votado son los principios estos que habéis citado. Sí, la comisión de coordinación la que se entra. En principio habíamos marcado como los primeros grupos por funcionamiento, grupos funcionales generales, básicamente dos, el de coordinación operativa y el de comunicación. Posiblemente estos sean los básicos básicos para ponerse a andar. A partir de ahí, la asamblea va armando grupos operativos, va mandando y va haciendo grupos para tareas concretas, propuestas concretas, grupos se trabaja la extensión, pero en principio, como funcionales generales, habíamos marcado coordinación operativa y comunicación. No sé qué os parece. Sergio, habla. No, pero voy a insistir antes en lo mismo. Creo que un grupo también operativo tiene que ser de organización, de extensión y territorialidad. Y que eso es una de las cosas que los principios organizativos se han aprobado. Entonces creo que ese grupo también se debe ya salir de aquí. Vale. Planteo, debe ser así. Más Pedro. Darle, sale. Este no se oye yo. Dale al botón. Al interruptor. A ver, aquí hay. Puede que. No sé, ¿se oye bien? Puede que, dado que la mayoría de la gente que estamos aquí entendemos que venimos de un proceso que viene de una ilusión conformada durante mucho tiempo y que se ha sustanciado con una convocatoria que se ha llamado Ahora en Común, entendemos que todos tenemos una ilusión por algo
que sobrepasa las expectativas que posiblemente algunos hayamos depositado en lo que significa también ahora en Común Cantabria. Hay una diferencia quizás entre lo que se sobreentiende que es ahora en Común de lo que cada uno interpreta como ahora en Común. O sea, que realmente el proceso que se está dando ahora mismo en Madrid es ya directamente un proceso que se está conformando sobre la marcha. Directamente no sabemos realmente todavía qué es lo que es. Sabemos lo que no es y, como ha dicho algún compañero, sabemos a quiénes queremos quitar de la circulación. Posiblemente a toda la derecha, que ha ocasionado un enorme dolor a este país. Eso sobre la marcha. Pero a partir de ahí tenemos un enorme problema, que es que se han conformado en una convergencia en la que hay personas que se autotitulan firmantes de un documento como personas de Podemos, personas de Podemos, personas de Ganemos, personas biólogos, personas de Izquierda Unida, persona que no quiere que esté Izquierda Unida, persona que no quiere que esté ninguno de Podemos porque yo me he enfadado mucho con ellos, etc. Así en el manifiesto de Ahora en Común aparecen personados, cada cual con lo que es, cada cual con su mochila y otros cada cual con el disimulo de su mochila. Entendemos que es un proceso realmente complicado intentar hacer cuadrar todo eso en tan corto espacio de tiempo. Entonces, yo creo, quiero que quede claro que en esta asamblea, aunque dé la sensación por la falta de, por la pato, lo patosos que hayamos podido ser en el grupo de trabajo, de que no es soberana, la asamblea esta es permanentemente soberana. Es decir, lo que ahora surge, lo que ahora pueda surgir en lo que se está sustanciando con unas votaciones sobre la marcha, yo entiendo que es provisional a la espera de una siguiente asamblea que mejor preparada y en la que todos estemos unificadamente con la información suficiente a través de las páginas de Facebook, de los grupos de correo y todo lo demás, vayamos haciéndola fraguar hacia ese la perfectibilidad que queremos de cara al programa que se sobreentiende que allá donde lo han dejado todos los demás partidos, Ahora en Común y Ahora en Común Cantabria va a intentar de ir conformando con la participación de todos nosotros. Es decir, yo creo que aquí no estemos para autorreferenciarnos como un grupo de nada. Aquí hay un contenido y el contenido es la creación de un programa que, en convergencia con el programa de Ahora en Común en todo el Estado español por sus respectivos afluentes territoriales, sea capaz de poner en jaque a un sistema que, como ha planteado Roberto, pues adolece de determinada, a Roberto Mazorra en este caso, adolece de determinadas fisuras. Entonces, Roberto también adolece. Sí, bueno, entonces yo lo que voy es un poquito a eso. Si me he podido expresar mejor, pero es, hay algo que sufro mucho cuando veo estos procesos asamblearios, que considero que tienen que ser de más larga duración. Yo particularmente abogaría porque todos los de aquí hubiéramos dicho cuál es la razón por la que estamos en una hora en Común Cantabria y por qué en una hora en común, que es el de todo el territorio de España. Eso desgraciadamente ahora no se ha dado, se ha actuado con cierta premura, pero yo emplazo a que esto se pueda producir en la siguiente asamblea, que a su vez dejará atrás no solamente al grupo de trabajo previo, sino a esta misma asamblea, porque lo que se tome en esa será lo decisorio. Me han quedado bastantes cosas en el tisero, pero bueno. Yo creo que un poco de lo que estamos es la designación de estos grupos, del grupo de coordinación, del grupo de comunicación y del grupo de extensión, según se ha propuesto también por ahí. Entonces, lo que yo creo que procede es que las personas que se quieran apuntar ahora, que se apunten ahí fuera a estos grupos. Y yo diría que para la próxima asamblea, uno de los puntos del orden del día debería ser que cada uno de estos grupos especifique claramente las funciones que van a adoptar y los ámbitos a los que van a dirigirse. Entonces, esa es una de las cuestiones que tendrán un poco que presentar en esa asamblea, y en esa asamblea tendremos un poco también la posibilidad de discutir sobre las funciones que estos grupos tienen. Pero ahora me parece que lo que procede es que se designe, porque el siguiente punto del orden del día, que sería la presentación pública, es decir, la rueda de prensa que habría que llevar a cabo para presentar ahora en común, pues ya tiene que haber alguna propuesta en ese sentido del grupo de comunicación, y también resolver el tema de los portavoces, como se había dicho en el punto 6. Entonces, si os parece, pasamos a eso. O sea, o se simplemente lo dejamos a que se apunte la gente y lo damos por cerrado y pasamos a otro punto de orden del día, que es la presentación. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Bien, pues el último punto del orden del día sería precisamente la presentación de la, de ahora en convocatoria en una rueda de prensa. La propuesta que el grupo hizo, dado que todavía no existirá una propuesta consolidada de cómo van a ser los portavoces que existan, es que se vaya masivamente, es decir, que se convoque masivamente a la participación en la rueda de prensa, como se ha hecho otras veces en algunas otras ocasiones, es decir, que arropemos a Ahora en Común por la mayor parte de gente que queramos participar, y que dentro de ese conjunto de gente que allí se encuentre, pues se designen a dos personas simplemente que sean las que hagan de portavoces en ese momento y para esa cuestión en concreto, y punto. Es decir, sin que eso significa que tengan más papel como portavoces o no, sino simplemente que en ese momento entre la gente que esté, simplemente se diga, pues el planeta tal y el planeta igual, hace la intervención, que será un poco la... Sí. Yo estando de acuerdo en todo lo que comentas, lo que no vería que allí mismo se decida qué personas son las que salen como portavoces en ese momento. Yo lo elegiría ya desde aquí, que se designe ya dos personas, ¿sabes? Pero bueno, es una propuesta que nadie mismo, porque a lo mejor resulta que no hay nadie que luego se atreva a hablar ante la prensa, y ya la hemos cagado. Entonces, yo creo que se postulen aquí personas que en ese momento quieran ser portavoces, y así ya es una cosa que ya tenemos decidida. La propuesta del grupo de comunicación en el sentido que era el siguiente: quedar antes, con tiempo suficiente, antes de la convocatoria de la convocatoria, si es a las 11, a las 10 y media, etc. Y entonces, con la gente que hubiera allí, dadas las fechas en las que estamos y la hora también en la que estamos aquí ahora, decir que de la gente que estuviera allí, que siendo menos, llegarían fácilmente a un acuerdo que yo creo que cumpliría un poco lo que tú has planteado. Es necesario que obviamente haya alguien que no le haya leído escénico, que yo creo que lo va a haber, creo que no habría ningún problema. Yo creo que sería más práctico, porque además se mandaría la convocatoria también vía los que tenemos ahora en las redes. Creo que sería más práctico decidirlo allí en ese momento. Son esas mismas personas las que se ponen voluntarias ese otro día, que por cierto no sabemos qué día va a ser. No, claro. Con qué urgencia es, si da lo mismo ahora que dentro de 20 días que no sé cuándo, eso no lo sabemos. Y quien quiera ser portavoz en ese día, pues puede ser. Sí. Ya lo vemos. Que seguro que quien se promueva aquí, seguro que se hace un esfuerzo por ir. Sí, bueno, yo era para apoyar un poco lo que decía Sergio, ¿no? Veo un poco operativo que se elija allí mismo o previamente la persona que tiene que hablar, ¿no? Porque aparte yo creo que tiene que ser una persona del grupo de comunicación que esté trabajando en el tema, que tenga preparado lo que se va a decir, que es una persona que esté trabajando en ese sentido de comunicación y que en ese sentido represente un poco, ¿no? a lo que es el conjunto de la gente que estamos aquí. Entonces yo creo que entre la gente que está aquí, que está dispuesta, o sea, que se ha apuntado al grupo de comunicación, que se presenten voluntarios y que se elija un hombre y una mujer para que el tema de una imagen de, ¿no?, de paridad, y que ya se empiece a trabajar con esas dos personas para que den la rueda de prensa desde ya, y que no sea justo antes que se elija a dos personas, porque eso puede conllevar luego encima a una discusión de que haya más gente de dos personas que quieran dar la rueda de prensa, y a ver cómo nos ponemos allí de acuerdo en ese momento o media hora antes, que me da igual, sobre quién tiene que hablar y cómo vamos a decidirlo, ¿no? Yo tenía una propuesta sobre este tema para no perdernos. Hay un grupo que ha venido trabajando y ha hecho los documentos, y además bastante amplio, que es ese grupo de trabajo, que es el portavoz, pues hay el que decida quién va a ser el portavoz. Además hay 20 personas por la cabecita, y de sobra gente que ha trabajado para poder avanzar esta pregunta pública, y nos quitamos el debate aquí. Yo propongo una cosa. Paco Gómez Nadal es un magnífico periodista, ha sido uno de los promotores, uno de los que yo le propongo es que sea él y la otra persona que salga allí del grupo que efectivamente pueda acudir, a ser posible que sea una chica. Pero
yo no estoy de acuerdo con esa propuesta con la que, si no, como se va a constituir el grupo de comunicación, que el grupo de comunicación designe a las personas, y ya está. O sea, esas posibilidades pueden ser más. Si sale hoy el grupo de comunicación, se puede reunir mañana o pasado e incluso organizar la propia rueda de prensa, que debería hacerlo, alguien lo tendrá que hacer. No, pues si es la asamblea la que tiene que decidir, la asamblea tendrá que plantearse si quiere decidir o no. Por lo menos tenemos que decidir aquí si es la asamblea la que quiere decidirse a sí misma lo que va a hacer, o lo que tú propones, que es un grupo sustraído a la propia asamblea, pero mandatado por la propia asamblea. Lo decidimos ahora y de un plumazo que la propia asamblea lo decide. Bueno, a ver, yo es que me estoy empezando ya a cansar un poco de las prisas. O sea, me parece que tenemos mucha prisa por hacer todo, mucha prisa, y no lo estamos contextualizando. Lo primero, que hay gente aquí que es la primera vez que viene y que estas prisas probablemente le agobien y le desanimen a volver. Lo segundo, que estamos a finales de julio, las elecciones serán en diciembre. Es decir, tenemos... Sí, diciembre. Me juego lo que queráis. Tendríamos todo agosto, que es un periodo de baja actividad política, pero las personas que quieran participar en este proceso son conscientes de ello. Tendríamos agosto y septiembre para organizar los documentos organizativos, hacer una rueda de prensa, hacer un acto de presentación, por favor, en un sitio que no sea vertical y con una mesa arriba. Hacer todo ese trabajo para, a partir de mediados de septiembre, octubre, elegir finalmente una candidatura. Es decir, vamos a centrar un poco el tiro, vamos a ser tranquilos, porque yo, sinceramente, aquí ni Confluencia ni Unidad Popular, aquí hay unas 50 personas, más o menos, menos desde que hemos empezado a hablar de este chapón, y la Unidad Popular se construye poco a poco. Por eso mucha insistencia en la extensión, en intentar llegar a más gente, en intentar hacer las convocatorias a largo plazo. Unos carteles no se pueden pegar en 2 días, un evento no puede circular en 4 días, y los hechos nos lo están demostrando. Vamos a trabajar poco a poco, vamos a trabajar con tranquilidad, vamos a construir, tenemos unas herramientas básicas, unos grupos de trabajo aprobados, vamos a apuntarnos y vamos a decidir a partir de ahora. ¿Por qué tiene que ser la semana que viene la rueda de prensa, joder? Si es que acabamos de aprobar el manifiesto, si hay gente que todavía no se lo ha leído, que además es agosto. Bien. Vamos a darnos un poco de margen, que esos grupos de trabajo empiecen a trabajar de manera, valga la redundancia, efectiva, y vamos a construir de verdad, no corriendo. Y luego una propuesta que en los... Bueno, ya paso. Nada. Vamos a ver, yo creo, me parece muy bien lo que ha dicho Rubén, pero yo creo que hay que presentar públicamente la iniciativa. Es decir, lo que hemos aprobado, lo que nos reúne aquí, es una iniciativa. Ponerla en marcha, construirla, es lo que tendremos que hacer luego. Pero la iniciativa, en la estela de las que se están presentando en toda España, que ya hay más de 20 presentadas, creo que hay que presentarla porque tiene medios suficientes para ello, porque tiene un manifiesto detrás, porque responde a una iniciativa real en este momento, y la ciudadanía en este momento creo que agradece claridad. Y el hecho de que le digamos a la ciudadanía en Cantabria que nos hemos puesto de acuerdo al menos para arrancar y hacer eso, es bueno. Y es bueno hacerlo ahora. Y coloca la pelota de juego en nuestro campo. Lo cual creo que dentro del debate político que va a haber, obviamente, que está bien en torno a la confluencia, es también importante. Entonces yo creo que la rueda de prensa tiene ese objetivo. Y lo que creo además es que tiene que hacerse pasado mañana. Yo digo que se haga pasado mañana, 31, o la primera semana de agosto. Es decir, que se haga la rueda de prensa entonces, presentando el manifiesto y los principios que tenemos y que nos unen, y que esa iniciativa existe y está en Cantabria. Ese es el contenido de la rueda de prensa, y eso es lo que nos coloca en el mapa. Y eso cuenta, eso vale. Eso actúa ante la gente a la que nos vamos a dirigir como que no estamos en construcción, sino que estamos construyendo.
mí me parece, ¿se me escucha? Sí. A mí me parece que cuando hagamos la evaluación de esta asamblea también tendremos que tener en cuenta que se han cometido errores. Yo creo que todos somos conscientes, ¿no? Quizá por errores por la prisa o errores por sacar las cosas adelante más rápido de lo que se puede. Eso lo tenemos que evaluar porque si no al final vamos a seguir cometiendo estos fallos. Para ahora, para lo que se propone de la rueda de prensa y quedar media hora antes, a mí me parece muy arriesgado. Porque no me parece el tiempo suficiente como para preparar una rueda de prensa en la que todo el mundo se pueda sentir representado. Quiero decir con esto, que viene a la rueda de prensa, viene a salir ya en prensa, pero bueno, si se va a hacer dentro de 2 días, que se quede la gente mañana para ver qué se va a decir, prepararla un poco bien, para así salir con fuerza al siguiente día, nada más que eso, allí que se decida ya si se quieren los portavoces o que se decida. Organizarlo bien, organizarlo estructurado, organizarlo con fuerza. Es un poco lo que desde mi punto de vista reclamo, vaya. Chuchi, pasa el micrófono, Sergio. No, un poco está claro que las prisas a veces matan, ¿no? Yo la rueda de prensa no la convocaré esta semana, está claro. Es decir, yo creo que primero se tiene que montar, si se quiere, si la Asamblea lo decide, desde el grupo de comunicación, pues decidirlo, porque se va a ver antes el grupo de comunicación para preparar la rueda de prensa y si no se designan aquí los portavoces que van a hablar, pues que se designe allí. Tampoco tengo ningún problema, pero que se hagan las cosas bien. Es decir, hasta ahora todo ha sido con mucha prisa. Estamos hablando que el 17 nos reunimos y el 21 ya estamos presentando lo de ahora en Común Cantabria. Entonces, ahora es el momento de, con calma, preparar los grupos de trabajo y que la semana que viene tranquilamente se pueda hacer la rueda de prensa después de que Comunicación se haya visto. Veréis, yo no tengo más noticias que la asamblea anterior que asistí el día 17 y la de hoy. No he sido de ningún grupo de trabajo, no he tenido documentos hasta hoy, no sé nada. Entonces, del día 17 aquí, hoy hemos planteado cosas que no sabíamos, que no veíamos, que bueno, que tal, que si la redacción, que si lo movemos, si ahora, si lo movemos más tarde, medio pensionista, bueno, en la confianza, como dice Sergio, de que vamos haciendo, vamos haciendo. Pero si esto nos ha pasado desde el día 17 acá, y vamos a dar una rueda de prensa dentro de 3 días, gel santa del amor hermoso, no quisiera ser yo, por ejemplo, o quien quiera que vaya, porque si dentro de 3 días va a ser capaz de explicar este proyecto y hablar de las elecciones y también de un proyecto a 4 años que oí yo el día 17 en la vorágine, porque oíamos de todo. Había gente que quería un proceso, bueno, a largo plazo, y otra gente que quería una cosa más inmediata y que se veía que no era incompatible, o sea, que podía ser lo uno y lo otro. Quiero decir, yo, resumiendo, hacer una rueda de prensa dentro de 3 días igual va a crear problemas a esta asamblea, y sería conveniente, pues, que no sucediera, o sea, que las personas que vayan a hacer ese trabajo, que se van a tomar la molestia, el esfuerzo, el tal, luego no se encuentren con un marroncillo. Vamos, no sé. Pido que pongáis un poco tiempos, cojamos palabras y cerremos los temas, porque si no ya son las 9:45. Vamos a ver, el tema es una cuestión. Una rueda de prensa no es más que explicar que hemos aprobado un manifiesto y que nos hemos constituido ahora en Común Cantabria. Nada más, ¿eh? O sea, coger y leer el manifiesto. No tiene que explicar absolutamente nada más. Y el sentido que tiene una rueda de prensa es ponernos políticamente. Es un tema de estrategia política. O sea, no hemos podido estar aquí 3 horas y luego no decirle a la ciudadanía de esta ciudad que no nos hemos constituido. Y desde luego, bueno, a mí me da lo mismo. O sea, estamos en agosto. Que los grupos de trabajo que se reúnan la semana que viene para plantear una rueda de prensa es un trabajo adicional. Y por cierto, otra cosa, esto parece que ya lo habíamos consensuado también en el grupo de trabajo que íbamos a hacer la rueda de prensa, y de alguna forma es volver a reabrir un debate, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Juan?
Bueno, pues cuando, claro, pero no podemos hacerlo, una rueda de presentación no la podemos presentar dentro de 3 meses, la tendremos que presentar en un plazo relativamente breve, y no tenemos que explicar un ideario político, tenemos que explicar que nos hemos constituido, que hemos hecho una asamblea y que tenemos un manifiesto. Son las ruedas de prensa que estamos dando aquí, por ejemplo, desde la plataforma de lo público, miles de veces. O sea, cogemos y decimos un manifiesto, movilización, y por cierto, hasta ahora a la persona que hablaba la elegíamos ahí entre la gente que podía ir, pero bueno, en cualquier caso, eso me parece necesario. Bueno, tenemos un manifiesto. En la rueda de prensa, los que estén en la rueda de prensa se ceñirán al manifiesto. Incluso si un periodista es muy curioso y hace preguntas sobre cómo estáis organizados, tenemos incluso unos principios que acabamos de aprobar. Entonces, se ceñirá el que esté en la rueda de prensa a eso. Luego tenemos una cuestión que es la oportunidad política. Necesitamos estar en el candelero ya, por dos razones. Porque a nivel nacional es algo que se está haciendo y nosotros vamos a figurar y por lo tanto vamos a presionar siendo uno más a nivel nacional. Y segundo, porque es precisamente a través de una rueda de prensa como nos vamos a dar a conocer y como más vamos a llamar a la gente. Por lo tanto, a mí me parece que tampoco es para tanto una rueda de prensa. Y que yo estoy, por lo tanto, en que se haga lo antes posible, porque creo que tenemos los materiales suficientes para darla. Sí, creo que veo, bueno, un poco similar, pero vamos, lo que yo veo que existe una fórmula alternativa, que es enviar un comunicado. Porque una rueda de prensa, yo no veo una rueda de prensa. Va a haber muchas preguntas y no va a poder haber respuestas. Porque si hay respuestas, no van a tener aval de ninguna asamblea. ¿Quién va a dar la respuesta? ¿Sobre qué base? Pero es decir, las preguntas que van a hacer todas las sabemos, relacionadas con Confluencia, Podemos, etcétera, etcétera, cuestiones de las elecciones generales. Entonces vamos a llegar allí, leer un manifiesto, al fin y al cabo eso se puede hacer como un comunicado, y lo que no podemos es nuestra primera presentación pública, prepararla sin tiempo. Nosotros tenemos que generar ilusión, es un proyecto que tiene que generar ilusión, solo sobre desde la ilusión se puede crear algo, se puede crear un proyecto que merezca la pena, que la gente quiera votarlo. Entonces yo pienso que para esa primera presentación en el candelario público, si no lo preparamos bien, pues eso puede ser algo que nos perjudique, sobre todo cuando hagan un montón de preguntas y nosotros nos ceñamos, no, aquí está el manifiesto, pues enviamos un comunicado. Yo creo que hay que explicar lo que ha pasado hoy. Hoy se han hecho cosas importantes, se está creando algo. Yo no recuerdo, ya se ha constituido la Unidad Popular, ¿no? Pues estamos empezando, pero acabamos de empezar y estamos todavía muy lejos de donde queremos llegar. Entonces me parece demasiado arriesgado en nuestra primera comparecencia pública, pues estar allí pendiente de unas preguntas y no poder dar y ofrecer una respuesta. Yo creo que un comunicado podría ser una buena posibilidad, y luego cuando estén los grupos de trabajo se vaya realmente trabajando en esa unidad popular y podamos dar más respuestas y podamos generar esa ilusión, pues ya hacer una presentación, pues mejor. Un momento, como en algún momento hay que, me tengo también que incluir en el turno, quería apuntar una cosa que es muy importante. Ni en Manolo ni en Pedro hay ninguna intención de estar en una mesa, en una verticalidad y en una estructura de verticalidad y de autoridad. Esto además, en algún momento, dentro del grupo de trabajo se planteó, incluso pensamos en pedir el gimnasio y poner, pero era un lío, hacer un círculo en el gimnasio y pedir sillas y hacer todo esto, pero por favor, aquí, al menos en la mentalidad de Manolo y de Pedro, no hay ninguna verticalidad y esto es una simple operativa de trabajo y la mesa está aquí porque la pusieron aquí. Pasado eso, por favor, allí había dos peticiones por aquí. ¿Hay más palabras? Bueno, es igual, arriba abajo. Esto, lo que necesitamos urgentemente es un polo de referencia. Dar la rueda de prensa, y yo entiendo que dar un comunicado es algo muy pobre, porque si ahora mismo contactan con gente de la nuestra para hacer más preguntas y quieren hacer un reportaje, les vamos a decir que no. Quiero decir con ello que quienes se hagan un cargo
de elaborar ese manifiesto, o sea, de explicar ese manifiesto, tiene que ser a través de una rueda de prensa. Tiene la suficiente entidad como para convocar una rueda de prensa. Es evidente que las dos personas que vayan a ir allí tengan la suficiente convicción y preparación para dar la talla políticamente y nada más. Pero dar un comunicado, coño, esto es más profundo que todo eso, ¿eh? Sí. Yo para ir terminando porque hago una propuesta muy concreta, es decir, yo creo que estamos en situación ya de anunciar el proyecto, construir el proyecto es cosa más larga, anunciar el proyecto nos coge un poco el tiempo, hay que anunciarlo ya, es decir, una semana y construir el proyecto tenemos todo ese tiempo. Cualquiera de la gente que conozco de los movimientos y que está por aquí es capaz de dar una rueda de prensa, vamos, un montón de gente, por lo tanto, demos esa rueda de prensa, no mandemos el comunicado, anunciemos el proyecto en una semana o 10 días y sigamos construyendo el proyecto, que eso es bastante más complejo. Nada más. Sí, sí, ahí sí. Bueno, primero agradecer a todos los que estáis aquí y compartiendo este momento que, por lo menos para mí, es muy importante. En segundo lugar, es pura coincidencia, pero coincido con los compañeros que conozco, pero desde luego, dar una rueda de prensa, que ya somos constituidos, tenemos la experiencia de las elecciones anteriores, en la que también se constituyó una confluencia y solo se desconstituyó. Entonces, es clave, aquí nosotros no vamos a cambiar mucho, pero la gente que nos escucha sí, los que nos voten. Entonces, o generamos esa coherencia, ese trabajo de atractivo e ilusión, o tenemos muchas posibilidades de fracasar. Y sería una pena, porque es un momento muy importante en la que yo creo que no podemos fracasar. Tenemos que hacer las cosas con la seguridad suficiente de que los errores sean mínimos. Y nada más. Gracias. Allá, a la esquina. Satisfecho. ¿A quién que no? No se oye. Se acerca. Por favor, el que venga para acá. Primero, dar las gracias a todos por el valioso trabajo, por compartir y ayudar. Y lo segundo, pues yo creo que es, como varios han comentado, vamos, yo creo que es para que puedan ir más personas de movimientos sociales, más grupos políticos y demás, yo creo que sería ideal mandar un comunicado ahora y luego, pues en una semana más o menos, hacer una rueda de prensa pues con un montón de grupos. Creo que sería mi humilde opinión. Muchas gracias a todos. Es mucho más fácil. Nos van a hacer preguntas que no tenemos ni idea de qué responder. ¿Qué va a hacer Podemos? ¿Cómo vamos a organizar las primarias? Es lo que quiere saber la gente. ¿Tenéis idea alguno? Yo no tengo ni idea. Hagamos un comunicado. Es más simple. Lo que hay que decir es, existimos, estamos trabajando. Y eso se puede hacer en un comunicado, sin que se nos quede cara de pez delante de una televisión. Porque vamos a hacer un espectáculo bochornoso. Y nos quitamos toda la historia de los portavoces. Y por favor, lo siguiente, votemos algo.
Porque estamos dando vueltas a lo mismo. Votemos si queremos comunicados, si queremos no sé qué, si queremos portavoces, pero votémoslos ya. Vamos a ver. ¿Había otra palabra? Venga, sí, tú, sí. No, la gente. Vale, vale. Entonces. No te oímos, perdona. Si es para hacer una propuesta, vamos a hacer una propuesta, ¿vale? Bien. Vamos a ver. La propuesta que había hecho en concreto el grupo, y por tanto creo que es un poco la que tenemos que recoger inicialmente, es la de hacer una rueda de prensa. Una rueda de prensa no significa que tengamos que contestar a todo, entre otras cosas porque todo no está resuelto, porque no hay nada resuelto y eso tiene que quedar claro en la intervención. Es decir, estamos en un proceso de confluencia y eso es uno de los elementos fuertes de este proceso. No tenemos que contestar a lo que va a hacer Podemos ni a lo que van a hacer otros. Nosotros no sabemos lo que van a hacer otros, sabemos lo que vamos a hacer nosotros. Y nosotros hemos hecho esto, hemos hecho un manifiesto sobre el cual nos articulamos, hemos hecho unos principios básicos de funcionamiento y sobre esos nos vamos a regir y hemos iniciado un proceso en el cual, bueno, iremos avanzando en función de cómo cambien coyunturas que no nos corresponden a nosotros poder controlar y procesos que nosotros mismos vamos generando y creando. Por lo tanto, yo creo que la rueda de prensa sí se puede hacer, hay elementos, como decía Ramón antes, suficientes. En segundo lugar, parte de la propuesta que había hecho el grupo es que sea masiva. Es decir, nos interesa mucho que la presentación constituya un polo de referencia. Un polo de referencia de este espacio de confluencia. ¿Qué quiere decir? Que cuantos más vayamos delante de las cámaras o de quienes vayan, de la prensa, y descubran eso, va a ser o va a dar una forma de solidez que es la que queremos un poco reflejar en esa presentación. Por tanto, ese es otro de los elementos importantes. Y yo creo que estas son las dos cuestiones. Lo que hay que decidir, y lo que yo creo que es importante decidir en ese sentido, es quién organiza la mesa, la rueda de prensa. Para mí tiene que ser el grupo de comunicación que se tiene que constituir mañana o pasado, es decir, que en el momento en que haya las personas ahí tendrán que ponerse en funcionamiento, ponerse a la labor, es decir, hay que convocar a los medios, hay que plantear la situación, y si se ve procedente aquí, incluso que designen los portavoces que van a actuar en esa rueda de prensa. Y esta es la propuesta un poco de la mesa. Comunicados otro tipo de cosas, no son las propuestas que nosotros haremos. Pueden pasar a ser propuestas si los planteáis y se votarán igualmente. Pero hay que utilizar, que yo además creo que no son incompatibles, pero en cualquier caso creo que es necesario votar esta primera propuesta que es la del grupo. Luego, si queréis, votamos la del grupo. Por favor, ir pidiendo y nos organizamos. Hay una propuesta, yo creo que ya es una propuesta. Hay dos propuestas. Una gente, o desde la mesa, estamos diciendo que sea una rueda de prensa, con foto, o lo que sea, y otro con comunicado juntos, no hay más. Pues parece bien que votemos las dos y ya está. No, porque se ha hecho una transaccional. No, ¿cuál? Sí, se ha hecho un comunicado y la rueda de prensa se prepara durante una semana y media, que es que no se están pidiendo meses. O sea, es un comunicado para decir que estamos aquí y luego una rueda de prensa bien preparada. Que se vote la propuesta de la mesa en el sentido de rueda de prensa en el momento en el que la comisión de comunicación lo considere posible para hacerlo. Y si considera que antes debe mandar un comunicado, que lo haga. Es decir, dejemos en el grupo de comunicación la responsabilidad, pero sabiendo que si votamos eso, votamos que se haga la rueda de prensa ahora o dentro de 10 días. ¿Vale? Por favor, se pone a votación. Por favor, no se te oye. Preparemos bien, pero no ponernos tampoco un lapso temporal de una semana y media. A lo mejor el grupo de comunicación considera que estamos preparados porque se está avanzando los demás aspectos dentro de dos semanas, o a lo mejor una semana y media. No pongamos ese lapso. Mi propuesta es comunicado y eso implica hacer una rueda de prensa que es evidente, pero habrá momentos.
presentación del programa, presentación de candidatos, presentación de primaria, pasar muchos momentos, no es que eso de la comunicación cerrarlo todo. Entonces es eso, comunicado, pero que no implique, que idealmente no implique que no sea una rueda de prensa, sino que se haga posteriormente cuando el grupo de comunicación lo considere oportuno, idóneo, en función de las circunstancias. Bueno, entonces, vamos a ver, entonces voy a intentar sintetizar. Si hay una propuesta de que sea el grupo de comunicación el que decida el momento más oportuno de la rueda de prensa, que insisto, que me parece que por intentar allanar un poco el camino, me parece que estamos, si dejamos bien claro que lo que se trata de la rueda de prensa es de una estrategia de comunicación que es más efectivo o que se va a llamar más a efecto de comunicación, de que nos hemos constituido, perdonadme un momento, que nos hemos constituido y punto, y a partir de ahí seguiremos rodando. Entonces esa es una propuesta, y luego otra propuesta puede ser un comunicado escrito y dejar la cosa para más adelante. Yo creo que, si os parece, yo creo que las dos propuestas un poco son las esas. Primera, rueda de prensa como lo habíamos planteado. Segunda, un comunicado, y se supone que se relega a la mesa la rueda de prensa para otro momento. Yo creo que son dos posiciones y las votamos. O sea, yo creo que no tenemos otra respuesta para hacer. Bien, la primera posición, rueda de prensa, tal y como la planteé anteriormente. ¿Votos a favor? Un montonazo de veces, creo que eso es importante. De hecho, desde que he llegado aquí solo he oído hablar, creo que a cuatro mujeres y hombres hablaba un montón. En la mesa no hay ninguna mujer. Creo que esos son detalles que tenemos que cuidar y que, ¿no?, que solo están interviniendo hombres, encima los mismos todo el rato, para decir todo el rato lo mismo, y luego esto está durando un montonazo de tiempo y siendo poco operativo. Eso creo que tenemos que mejorarlo. O sea, yo es lo que pienso que está pasando, y eso creo que tenemos que mejorarlo. Así que pido que para la próxima sea un espacio más favorable para intervenir y que en la mesa haya una mujer, para que eso, entre otras cosas, favorezca el que más mujeres intervengan. Creo que intervienen poco. Fuera de esta ciudad, hay muchos sitios, fuera de esta ciudad.
Sí, a mí me acaban de dar la palabra, por eso la cojo. Entonces, como se habla de metodología y se habla de tiempo y se habla de una serie de cosas, quiero decir, estoy muy en contra, pero lo acaba de decir el compañero. Es decir, en primer lugar, quien interviene lo hace pidiendo la palabra y quien no interviene lo hace porque no quiere, generalmente. Jugar habitualmente con el asunto del espacio al final de las reuniones, al final, no antes, además se les hablaba perfectamente. Jugar con han intervenido pocos, unos intervienen muchos, entonces son los mismos, etcétera, es simplemente una manera de emplear criterios de democracia directa para atacar a los demás. Cuando no se tienen planteamientos políticos que hacer, porque si los tuviera, los hubieras hecho. Es decir, los habías hecho, no, estoy respondiendo, no, ni siquiera he terminado. Me parece también grave, es decir, colocar como algo muy importante, para que funcione democráticamente la reunión de gente sensata, mayor, que intenta luchar y movilizarse mayor, en edad, dignidad y gobierno. Es decir, hablar de que es sumamente importante, importantísimo, es decir, el estar en círculo, no estar en círculo, el estar abajo, no estar arriba. Me parece también que eso es, muchas veces, hacer trampa. Hacer trampa cuando hemos podido estar hablando, hemos podido decir, es decir, que se repite gente, díselo a la gente que repite los argumentos que tú apoyas. Por ejemplo. Y por último, y también lo digo, es decir, hablar sin tres minutos. Por último, también digo que hablar de mujeres cuando no sé si hablan o no hablan, tampoco me parece lo más feminista posible, es una opinión. Porque entiendo otras cosas, que hay mujeres que han hablado, y que las mujeres que se callan, al menos aquí, si lo hacen es porque quieren. ¿Hablas tú por ellas? Por favor, si me dejas un momento. Al inicio, el grupo había recomendado que no se estableciesen diálogos entre personas y que las intervenciones fuesen breves y que se tratase un poco de ser operativos. Entonces, lo que se está produciendo en este momento yo creo que hay que cortarlo. O sea, que no nos lleva a ningún lado y además puede crear más problemas. Yo creo que si las cosas ya han quedado más o menos claras, la asamblea como tal tiene que levantarse, nos quedaba la fecha inicial, que es la del 15 de la, vamos, la primera quincena de septiembre, dejando al grupo de coordinación que haga o busque específicamente dónde se puede celebrar y de qué manera se va a celebrar. Solo para acabar con una pequeña discusión. Simplemente, ¿puedo hacerlo o no? Hay un compañero que quería hacer un anuncio. Es que en relación a lo que ha dicho el muchacho hay una manera muy sencilla de resolverlo precisamente, y es que las personas que puedan querer opinar puedan opinar en una mesa, saliendo del hemiciclo, poniéndose en la mesa, y que eso lo podamos conseguir en cualquier momento cualquier persona que salga, ¿me entiendes? Bueno, una manera. Dar al compañero que haga una convocatoria. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Unidad Popular, vamos, o sea, yo os invito a todos, llevamos 10 años, desde el 10 del 12 del 2005, Día de los Derechos Humanos, caminando para ayudar a acabar con el hambre y para que todo el mundo tenga para comer. Os invito a todos, os invitamos a todos de la Iniciativa Solidaria 067, el día 23 de agosto, domingo, a caminar Santoña a Argoños, Escalante, con Festival Solidario y comida, vamos, o sea. Si podéis participar, se agradece muchísimo, solo hace falta llevar un par de kilos de alimento. Muchísimas gracias a todos. Y demostrar fuera de esta ciudad, hay muchos sitios, fuera de esta ciudad. Sí, a mí me acaban de dar la palabra, por eso la cojo. Entonces, como se habla de metodología y se habla de tiempo y se habla de una serie de cosas, quiero decir, estoy muy en contra, pero lo acaba de decir el compañero. Es decir, en primer lugar, quien interviene lo hace pidiendo la palabra y quien no interviene lo hace porque no quiere, generalmente. Jugar habitualmente con el asunto del espacio al final de las reuniones, al final, no antes, además se les hablaba perfectamente. Jugar con han intervenido pocos, unos intervienen muchos, siempre son los mismos, etcétera, es simplemente una manera de emplear criterios de democracia directa para atacar a los demás. Cuando no se tienen planteamientos políticos que hacer, porque si los tuviera, los hubieras hecho. Es decir, los habías hecho, no, estoy respondiendo, no, ni siquiera he terminado. Me parece también grave, es decir, colocar como algo muy importante,
como algo muy importante para que funcione democráticamente la reunión de gente sensata, mayor, que intenta luchar y movilizarse mayor, en edad, dignidad y gobierno. Es decir, hablar de que es sumamente importante, importantísimo, es decir, el estar en el círculo, no estar en el círculo, el estar abajo, no estar arriba. Me parece también que eso es, muchas veces, hacer trampa cuando hemos podido estar hablando, hemos podido decir, es decir, que se repite gente, díselo a la gente que repite los argumentos que tú apoyas, por ejemplo. Y por último, y también lo digo, es decir, hablar sin 3 minutos. Por último, también digo que hablar de mujeres cuando no sé si hablan o no hablan, tampoco me parece lo más feminista posible, es una opinión. Porque entiendo otras cosas, que hay mujeres que han hablado, y que las mujeres que se callan, al menos aquí, si lo hacen es porque quieren. Al inicio el grupo había recomendado que no se estableciesen diálogos entre personas y que las intervenciones fuesen breves y que se tratase un poco de ser operativos. Entonces lo que se está produciendo en este momento yo creo que hay que cortarlo. O sea, que no nos lleva a ningún lado y además puede crear más problemas. Yo creo que si las cosas ya han quedado más o menos claras, la asamblea como tal tiene que levantarse. Nos quedaba la fecha inicial, que es la del 15 de la, vamos, la primera quincena de septiembre, dejando al grupo de coordinación que haga o busque logísticamente dónde se puede celebrar y de qué manera. Es que por no acabar con una pequeña discusión, simplemente puedo hacerlo o no. Hay un compañero que quería hacer un anuncio. Es que en relación a lo que ha dicho un muchacho, hay una manera muy sencilla de resolverlo precisamente, y es que las personas que puedan querer opinar puedan opinar en una mesa, saliendo del hemiciclo, poniéndose en la mesa, y que eso lo podamos conseguir en cualquier momento cualquier persona que salga, ¿me entiendes? Bueno, una manera. Dar al compañero que haga una convocatoria. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Unidad Popular, vamos, o sea, yo os invito a todos, llevamos 10 años, desde el 10 del 12 del 2005, Día de los Derechos Humanos, caminando para ayudar a acabar con el hambre y para que todo el mundo tenga para comer. Os invito a todos, os invitamos a todos desde Iniciativa Solidaria 067, el día 23 de agosto, domingo, a caminar Santoña a Argoños, Escalante, con Festival Solidario y comida, vamos, o sea, si podéis participar, se agradece muchísimo, solo hace falta llevar un par de kilos de alimentos. Muchísimas gracias a todos.